Stop!
Creo que cambiaron la puerta de madera por algo más resistente. ¿A las tres? ¡Tres! ¿Qué pasó con el dos? Que te diga el uno. ¿Una vez más? Claro, ya que aprendiste a patear. Como si eso fuera a detenernos. Estamos cerca del cristal madre. ¿En serio? No veo nada. A menos que alguien lo haya movido. Todo despejado. Sabía que sería grande, pero tanto. Por ahí, ese puente nos llevará al santuario. Yo que creí que ya lo habían arreglado. El imperio ya no es lo que era. Aguarda. ¿No hablas de...? Así es. Mi juego de las escondidas con Bahamut terminó aquí. Una verdadera lástima lo que le pasó al santuario. A mí ni me mires. Él empezó. Pero, ¿cómo saliste vivo de esa pelea? Caminando. Inténtalo. Del Fénix están también en las minas. ¿Estarán los dos lugares conectados?
¡En tus sueños! Cuando estaba en el ejército imperial, los soldados asignados a la puerta de vidrio solían contar historias de un tal guardián. Pues no vi ninguno la última vez que estuve aquí. Pero eso sí, no llegué tan lejos. Solo vayamos con cuidado. ¿De dónde vino eso? Si tuviera que adivinar. Pobre bestia. Otra víctima del éter. Bueno. Si lo que quieres es pelear. ¿Listo, Clyde? Siempre. We'll be right back.
¿Estás bien? Sí. El santuario está justo ahí. Los guardias deben saber que estamos aquí en marcha. Aunque ningún comandante en su sano juicio mandaría a sus hombres a un lugar con tanto éter. Clive. Si todo sale bien y la bendición desaparece, las cosas se pondrán color de hormiga antes de que puedan mejorar. Siendo los únicos que podrán canalizar éter por aquí, saldrán a buscarnos en masa. O mejor dicho, cazarnos. Solo espero que algún día se den cuenta de que no teníamos opción. Que era la única forma de conseguir nuestra libertad. Y yo que pensaba que era el único que tenía dudas. Por suerte, nosotros dos sí tenemos fe en ti. Lo bueno empieza ahora. Es momento de ganarnos ese apodo. Sí, del bandido, ¿no?